Bueno, recibimos con mucho gusto en radiosintonizados.com, en el programa Mega Conectados, al cantante, actor, conductor de radio y televisión y también ex participante de Gran Hermano, Cristian Urrizaga. Mucho gusto, Cristian, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos estás por la costa ahora? Claro, yo vi también que estuviste haciendo shows cantando hace unos días, ¿no? Sí, estuvimos en Mar del Plata, en el Espacio Clarín, después estuvimos cantando por Necochea, Villa Gesell, o sea, por todo el partido de la Copa, ¿no? Así que, bueno, muy bien, muy bien. Por suerte salió todo bárbaro. ¿Y qué proyecto que se pueda adelantar tenés en mente para este año? ¿Te surgieron algunas propuestas a nivel laboral también? Sí, por eso te decía, ahora el 23 arrancamos en Canal 9 con el programa Confrontados, Sí. que lo conduce Rodrigo Lucich y Carla Conte. Así que arrancamos con eso. Yo estoy armando también un proyecto para un programa de animales acá y en Uruguay. Y bueno, después con mis proyectos personales, que son el Hotel de Perros, que sigo trabajando en eso para ver si lo podemos también inaugurar este año y demás cosas, ¿no? Claro, bueno, la verdad, mucha suerte con eso porque la realidad es que es un año un poco complicado para el país a nivel laboral y a vos te está yendo bien lo que haces. Yo creo que igual hay muchas cosas. Parece que si la Argentina le pone un poquito más de huevo, las cosas van a empezar a ir un poquito mejor. Yo hay mucha gente de clase muy baja que conozco que la siguen remando y remando y remando y cada día están un poquito más arriba también. Es un poquito culpa de los gobiernos que vienen, de este que por ahí no está encontrando la beta, y también es un poquito culpa de nosotros. No le podemos echar toda la culpa a los ciudadanos, sobre todo cuando vamos a dar el voto, ¿no? Tal cual, sí. Además, bueno, vos igual lo que llama la atención es que saliste, bueno, de un reality como lo fue Gran Hermano y hay muchos participantes que no se hacen conocidos después. Digo, vos mantuviste tu trabajo, tu esencia, el público te sigue queriendo, digo, lograste generar grandes trabajos también. Es un poquito lo que yo estaba hablando recién, justamente, pero justamente pegan en la tecla, que es eso, es tratar de, vos lo dijiste bien, de mantener la esencia, de ir por el proyecto de cada uno, de ser uno mismo, de no creerse, o sea, esto es un laburo de 10 minutos, uno lo puede extender a 15 o 20, pero no es para toda la vida. Digo, por algo, a ver, todos conocemos la Casa del Teatro, cuántos actores abandonados hay ahí adentro, ¿no? Que en su Sí. momento por ahí la pegaron, y, oh, mirá, este está rico, está millonario, no, 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 no es todo lo que brilla solo. Claro. Entonces, me parece que va un poquito por ahí, y todos los hijos que pasan por real, que dicen lo mismo, salen creyéndose que ya está, que el mundo está a los pies, y no hay nada a los pies. O sea, hay que seguir. Mirá, si vos conocieras un poco mi vida de Gran Hermano para adelante, dirías, ah, no es lo que parece. Yo me la rebusco todos los días, y todos los días estoy con un proyecto nuevo. Y de 600 proyectos que presenté, por ahí se da uno. Y la remo, y la busco, y voy, y hago radio, y hago teatro, y hago aquello, y me llaman para una obra, me llaman para un programa, al final se cae, no se cae, te dan laburo 3 meses, te quedas sin laburo. O sea, yo cuando laburaba con los perros, era algo mucho por ahí, mucho más estable. De lo cual, yo disponía de la cantidad de laburo mensual, y de mi sueldo en sí. Pues por ahí no depende de eso. Sí, por ahí te agarran dos o tres proyectos fuertes y digo, hiciste una diferencia. Pero después te tenés que bancar 3, 4 meses. Claro. Entonces es de ahí donde vos decís, empiezo a hacer mi proyecto por afuera, empiezo a hacer lo mío, que son los animales, y después no depender más de nada. Y después lo que es la presentación del disco, el nuevo programa y todo eso, que sea todo hobby, ¿no? Es cuestión también de como decís vos, no remarla un poco todos los días. Y pero claro, no hay que sentarse en los laureles. Yo he mirado una nota que decía, ustedes estaban hablando de los inmigrantes, y decía, no, porque los bolivianos y los paraguayos vienen acá a robarnos el laburo. No, chicos, hay que aprender un poquito de los bolivianos y de los paraguayos. Son laburantes de verdad. O sea, si vienen acá y nos sacan el laburo, es porque estamos viendo en ellos que hay más mano de obra y más ganas de laburar que las que estamos ofreciendo nosotros. Claro, tal cual. ¿Me entendés? Estaba viendo una nota Sí. de Babi Checopar también contra este muchacho del sindicato de los UCRE y todo esto. Muy fuerte lo que decía Babi. Pero es real, loco. O sea, se visten con remeras crotas, con zapatillas mugrientas, y le vas a mirar la cuenta y tienen cuenta de 2, 3, 4 millones de dólares. Claro, ¿Me tal entendés? cual. Entonces digo, no nos dejemos engañar más. Bueno, nos fijemos, chicos. Después estamos, no, porque esto es gobernante, no. Si nosotros en vez de investigar,
les creemos las tres palabras mentirosas que nos dicen. Lo bueno es no tirarse a chanta o a vagos como algunas personas que lo hacen y digo, seguir insistiendo todos los días para tratar de generar trabajo uno mismo. Pero claro, me parece que va por ahí. Me parece que va por ahí, me parece que no hay que casarse con una profesión, no hay que decir, bueno, yo soy actor y no, bueno, como actor no, digo, como soy actor, me empiezo a preparar para cantante, me empiezo a preparar para ciclista, me empiezo a preparar para jugar de fútbol y tratar de prepararte en todo lo que puedas, o sea, ser una persona rica en sabiduría, ¿no? Y después te irás armando, irás mirando para dónde desembocar. Pero el día de mañana que te vengan con un laburo de decirte, che, tenés que hacer esto, esto y esto y esto, sí, sí hacer todo, dale. No quedarte en el gran DiCaprio. DiCaprio y nosotros, chicos. Vos, Cris, tuviste que empezar a trabajar de muy chico, como me contabas. Digo, ¿crees que lo que te estuvo pasando en estos años, de que te estuvo yendo bien, fue una recompensa en esa frase, como dice, por ejemplo, siempre que llovió, paró? Yo creo que cuando uno empieza a laburar de chico, mata una parte que es la niñez, ¿no? Que es el jugar, ir a jugar a la pelota con los amigos, todas esas cosas. Mata eso. Pero fortalece un futuro y te enseña a que no se te caen los anillos, a que no se te mancha la mano, te enseña a hacer de todo, a decir, bueno, me está yendo bien esto, pero, uy, mira, me trajeron esto, hay un revoleo con él, por decir, no sé, me trajeron de afuera tres celulares baratos, los compro y los revendo, ¿me entendés? Y seguir haciendo la tucha, y seguir haciendo, digo, todo lo que te pueda causar una mejora económica, todo lo que a vos te genere una mejora económica, te va a generar un emprendimiento también en la vida, y ese emprendimiento va a generar laburo a otros. ¿Tenés algún máximo sueño que digas, yo quiero llegar hasta esta meta, hasta este objetivo? ¿Algo en particular? Yo quiero ser Ricky Martin. O sea, el no ya lo tengo, ahora lo voy a buscar. ¿Entendés? Digo, o sea, más allá de mis proyectos laborales y luchar por una ley canina y un montón de cosas, mi máxima meta mía es poder ser un cantante consagrado. Después si lo logro o no, no importa. Pero el micrófono me lo compré, la banda la armé, la sala de ensayo la pagué, y después la varita va y salirá. Entrás o no entrás, como me hizo entrar aquel día en Gran Hermano cuando se presentaron 35.000 personas, yo fui uno de los convocados. Bien. Y el ganador, entre 35.000 personas. La actitud es clave en todo. La actitud, la gana, perseverancia, la honestidad, todo se recompensa, porque muchos dicen, hay muchos garcas que le va bien y yo que soy bueno, sí, está todo bien, pero dejá pasar el tiempo y mirá qué pasa. Bien. Porque, digo, ¿no? Vos fuiste conductor en programas de tele, participaste en realities, cantás, estás en radio, o sea, por eso te preguntaba, ¿no? ¿Qué más te depara? Porque pasaste por todo. Y todo lo que venga lo seguiré haciendo. En un momento me había puesto medio reacio de eso, ¿viste? Y cuando empecé con la música dije, no, voy a dejar todo, me voy a dedicar solamente a la música. Claro, vos te podés dedicar solamente a la música, pero te podés dedicar solamente a la música el día que triunfes y que vivas de la música. Pero cuando vos empezás a desenfundar, que tenés que pagar el teatro, que tenés que pagar la banda, tenés que pagar los ensayos, tenés que pagar todo, y decís, pará, se me está yendo todo y el otro bolsillo ni nada. Ahí entendés que en realidad no es así, que tenés que salir a laburar de todo y cuando lo que realmente te gusta, que te está dando de comer, podés dejar el resto. Tal cual, hay que rebuscársela y hacer algo siempre, no quedarse en el mundo. Olvídate, siempre. Yo la gente de Guita que conozco su pasado o te cuentan su pasado e hicieron de todo. Hoy vos los ves arriba del Mercho o del BM y en la oficina, sí, pero hoy los ves así. Pero hace 20 años atrás seguramente estaban haciendo 10.000 cosas. Con respecto al canto, ¿qué es lo que vos más disfrutás, por ejemplo, de subirte a un escenario? ¿Cuáles son tus sensaciones cuando alguien canta lo que...? Las caras del público. Cuando vos, por ejemplo, tengo uno de los temas que se llama Me Estoy Enamorando, que habla del nuevo amor, ¿no? Y vos estás, me estoy enamorando, siento que... Bueno, cuando por ahí es esa parte, y vos ves, mirás a alguna mujer y le ves la cara media, viste, con los ojitos así, media enamorada, media, sí. Ahí decís, nada, te entré, viste, como dice Ricky Martin, un disparo al corazón, bueno, te entré. Eso me parece, o sea, debe ser horrible, que, gracias a Dios como nuevo cantante no me ha pasado, pero debe ser horrible estar cantando y que la gente te esté mirando y terminaste. Bueno, es ahí cuando decís no, pero a mí me pasó ahora en el espacio Clarín, que muy lindo, la verdad, un evento muy lindo, la primera vez que voy, me ocurrió que era un grupo, era, o sea, todo el público estaba lleno, todo el público era gente grande, y no la llenaste así nomás a la gente grande, bueno, no te olvides que la gente grande viene
viene de escuchar Cacho Castaña sí, y música, oh, muy música bien, bien arriba, bien linda, ¿no? bien. Y de repente que hicimos un cover de Fito Páez, El amor después del amor, y los veías a todos aplaudiendo a los viejitos y decís, loco, le entró un viejito, o sea, le entró un viejito, le entró a cualquier cosa, ¿entendés? Porque son maduros, o sea, tienen su convicción ellos, y si le entraste y le gustaste, voy por buen camino. Claro, tu sueño sería, digamos, poder compartir ahí un escenario con Ricky Martin, por ejemplo. ¿Sabes Estaría qué? buenísimo. Poder hacer la que hizo el Ali, me sentiría Dios y ya está, digo, si no me despierto mañana me chupo un huevo, ya está. Claro, ¿solo con Ricky o tenés otro cantante que esté No, bueno? no, tengo muchos cantantes que son geniales para mí. Arjona, Ricky Martin, Carlos Rivera, Alejandro Fernández, todo este estilo, ¿no? Pero, digo, más allá de ese género, hay un montón de géneros también que son increíbles. Tenés a Yandel, a Wisin, o sea, con los que combinan música Ricky Martin, todos los que sigo, que sí hacen complementos increíbles. Y con Maluma, por ejemplo, ¿te gusta? Mamita querida, yo soy Maluma, baby. Bueno, me tira esa, me empieza a gritar como una loca. ¿Te irías a cantar afuera, Chris? ¿A hacer algunos Sí, shows afuera? obvio que sí, obvio que sí. A mí me parece que, mira, me ha pasado la vez pasada en un lugar X, no importa. Es un lugar que están intentando, es un lugar lejos de acá, están intentando hacerle la movida los días de semana. Me tocó ir a cantar el miércoles a las 3 de la mañana. Estaban muy locos, yo me asusté porque dije, ¿qué pasó acá? Me dije, quédate tranquilo, que hace un mes que viene pasando lo mismo y le ha pasado a bandas grandes de tener nada de audición. Y estaban todos los chicos de los barman, los mozos, todo, y había 10 personas. No, 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 lo que transpiré, nunca me costó tanto algo, pero transpiré y me estaba sintiendo mal. Y después los chicos de la banda, que son súper consagrados los míos, que ya vienen de otras bandas, me dijeron, Chris, tranqui, que ese fue el mejor ensayo que te pudo haber tocado. Claro, porque para 1.000 personas canta cualquiera. El tema es para cantar para 10, que las 10 te están mirando y las tenés que hacer aplaudir. Porque vos, cuando tenés 1.000 personas, aplauden 300, las otras 700 no, pero esas 300 te llenan el estadio. Tal O el cual. lugar o el boliche. Cuando vos tenés 10, tenés que hacer por lo menos aplaudir a 5. Ya tenés, ¿entendés? Ya tenés el 5. Oh, es complicado. Y me ha tocado eso, me ha tocado, pero es todo un aprendizaje lindo y te enseña a moverte y a muchas cosas para el día de mañana que sea todo más fuerte. Y después de los shows, por ejemplo, te llegan mensajes en las redes sociales, la gente te escribe. Sí, me pasa mucho que cuando vas al interior te aparece fulana y te dice, Cris, acá estoy, ¿sabes? Yo soy, no sé, ponele, arroba Magalú, que siempre te escribo y posteo fotos tuyas y oh, loca, ya me encantó cómo cantaste. Y te empiezan a poner esas cosas y después suben las fotos con vos o suben fotos inéditas que por ahí estás haciendo una buena pose y decís, oh, mirá esta foto, no, no la hubiese logrado. Yo Claro. cuando hice la presentación del disco en la trastienda, claro, llevé gente de Pixel, de la gente de Pixel de videos, ¿no? Gente muy pro. Y me hicieron unas tomas increíbles. Pero una fans llevó cámaras, hizo unas tomas, pero mejor que las de Pixel. Y después me las mandé, me volví loco. Dije, mirá vos, si esa fans no hubiese ido, esta foto nunca la hubiese tenido. Claro, a veces sirve también para ponerse de foto de perfil en Twitter o en las redes cuando te mandan. Es genial, la verdad que es genial. Es genial, es genial, es genial. Y Cris, con lo que tiene que ver con la televisión, bueno, este año están viendo hacer algún casting de Gran Hermano Normal o de Famosos. Según tu criterio, ¿cuál te gustaría que se haga de los dos? Más o sea, me parece que es vender más pescado podrido, o sea, me parece que el formato ya cansó, le hicieron que canse. A ver, en el 2011 lo que sucedió con nosotros que pegamos, éramos personalidades muy fuertes y muy distintas. Y es muy difícil llegar a esas personalidades. O sea, me parece que se alinearon los planetas para hacer un casting perfecto. ¿Entendés? O sea, fue la antítesis de personaje con personaje. El chico que tenía disforia de género unido a la chica bisexual, Sí. el otro del otro lado, el chico bisexual que se peleaba todos los días con una mina súper heterosexual con un carácter bien puesto. Me parece que es muy difícil lograr eso en un casting. Me parece que fue todo mucha suerte. El loco, ¿me entendés? Que estudiaba
estudiaba todo el mundo, es que era yo, se estudiaba todo el mundo y que vos venís, vos andate, vos quedate, vos llevás y vos traés. Me parece que es muy difícil. Entonces, a mi criterio, yo haría algo más osado, como, no sé si un casting con todos los, un gran hermano con todos los ganadores, ¿me entendés? Porque hubo ganadores que ni. Sí. Te voy a decir, ¿por qué ganó? Si por qué no lo conoce ni la madre. Ganó igual. Bueno, sí. Yo haría un gran hermano, ¿me entendés? No sé si lo llamaría famoso, pero un gran hermano de personalidades potenciales. Por ejemplo, llamaría a Trezeguet, llamaría a La Negra, a Capricio y a Gustavo Conti, llamaría a Francisco Delgado, llamaría a todas las personalidades potentes. O sea, trataría de buscar en cada uno de ellos, que ya lo conozco, el otro personaje que sea la contradicción perfecta. Ahí sí. Vas a tener un revuelo fuertísimo. O sea, si a vos la producción de Endemol te volviera a llamar para participar, ¿vos entrarías o ya es una etapa que pasó? Sí, no lo sé. No, yo no tengo etapa. No me gusta que me toquen el culo. Eso sí. Y digo, me pondría por ahí hasta un poco en exquisito si me llamarían, porque digo, si de las ediciones anteriores, si fueron una cagada, ni me tuviste en cuenta. ¿Por qué ahora te tendría que ir a salvar las papas? Claro. Entonces, usemos la gran frase que usamos en su momento, cuando pues traía a cada uno para mi grupo, a vos te sirve, a mí también, vamos a hacerlo, dale. Listo, ¿qué me ofreces? Ya, me sirve, a vos te sirve, a mí, listo, dale, vamos a hacerlo. Pero me parece que es un negocio todo esto, ¿no? Y es como cualquier laburo. Si yo te ofrezco esta radio a vos y te pago 50 lucas por mes, ¿te sirve? ¿No vas a agarrar? ¿Te pago 5? No. Claro. Estaría bueno armar alguna edición diferente. Por ejemplo, no sé, vos qué opinarías de un gran hermano tipo adolescente, como que no estén más con el celular. No, pero vos te pensás que vas a cambiar la sociedad, lo que uno viene mamando, porque hagas un gran hermano de eso. No, a mí me parece que se tendría que ser un gran hermano potencialmente más fuerte de lo que siempre fue, ¿sí? Y con la realidad del mundo. Con la realidad, justamente, mostrarte cómo una persona está todo el día con el celular, ¿me entendés? Y pasan cosas, pero digo, es un programa de entretenimiento también, es para que vos te sientas en tu casa después del laburo, aprendas la tele y te desenfoques, te desenchufes de todo el día. Entonces, si sucede eso, ¿a vos te parece que vamos a llevar la problemática de todos los días a un programa que te tiene que desenchufar? No, la verdad. ¿Entendés? No, tiene que ser lo mismo, pero con personalidades que ya conocen, gran hermano, y que ya conocen todo. Entonces, imagínate si yo entro y lo tengo a Francisco Delgado, a La Negra Capristo, y digo, o sea, digo, opa, esto no es los pibitos nuevos. Estos son pibes que ya conocen el medio, que ya conocen cómo llegarle a la gente, cómo comprarlos, ¿me entendés? Cómo hacerlos enojar, cómo hacerse los buenos. Ahí estamos cada uno sabiendo cómo el otro se hace la víctima, cuando el otro quiere usar, no sé, la enfermedad de un familiar para atrapar al público, el cual se la descubre. Sí. Me parece que sería súper, pero súper, súper potente todo eso. Vos me nombrás recién a Fran, digo, en el 2015, en la edición de Gran Hermano, vos decías como que no te gustaba para nada lo que él estaba jugando, o que preferías que ganara Matías en ese momento. Digo, hace poco pudimos ver una foto de ustedes que estaban en la playa, ¿no? ¿Vos lo pudiste conocer mejor? Yo con Fran me llevo, siempre me llevé bien. Lo que pasa es que yo soy una persona muy calentona. Digo, si vos me acariciás el cachete, yo te acaricio el cachete. Donde yo sentí que la caricia me dolió, te pegué una trompada. ¿Entendés? O sea, yo soy así. O sea, digo, las cosas, ¿viste? Cuando, no, bueno, a lo mejor, no. En la vida no hay cosas de, bueno, a lo mejor. No hay cosas de, bueno, a lo mejor. En la vida son cosas, son o no son. ¿Entendés? Entonces, una vez, yo sin nunca haber hablado de él, estaba en Gran Hermano él, y de repente saltó. Y dijo, no, porque Cristian no se hacía la víctima. Yo, ¿qué hizo justo yo? Que cuando me preguntaron qué iba a hacer con el premio, me dije, me voy a comprar dos Mini Cooper, mientras todos lloraban, que necesitaban la guita para salvar la vida de su familia. Justo yo, la víctima. Y ahí me lo puse, como quien dice en la jerga, me lo puse de culo. Claro, y ahí me empecé, hasta que salió, pará, Cris, ¿pero por qué me mataste tanto? Pues, no, discúlpame, listo, cerrada la tapa. No nos peleamos más. Y no nos peleamos más, pero yo soy así, digo, no. ¿Viste el que te hace pelota y después te dice, te juro que no fue queriendo? Vos sabés lo que es queriendo y lo que no. O sea, la sociedad también está un poco podrida por ese estilo de gente. ¿Viste el que te caga? Dice, te juro por Dios que yo no te quería cagar. Pero me cagaste, la puta madre. ¿Cómo que no me querías cagar?
Claro. ¿Entendés? Y están las otras personas como yo que te dicen, no, loco, es blanco o negro, punto, chau. Y hay gente que le cae bien, hay gente que no, pero prefiero morir con mi decisión que sea ese, listo. O sea, en el caso de Fran, digamos, ahora se llevan bien, pero no hay una amistad tampoco. Sí, hay amistad, sí. ¿Ah, sí? Hablamos siempre, vamos a comer. Sí hay amistad, sí hay amistad. Sí, porque aparte es buen tipo. Buenísimo. Que queden bien las cosas, que se puedan arreglar, ¿no? Porque a veces... Sí, sí, esas cosas a morir. No, aparte, güey, es buena gente, no tengo nada para decir. Uy, te pisé también. Hola. Bueno, Cris, la verdad te agradecemos muchísimo por este tiempo de la entrevista. Si tenés ganas de contar algún proyecto, alguna cosa, como lo veníamos hablando al principio de la nota, para que la gente se pueda enterar. Sí, más que nada eso. O sea, vamos a estar construyendo el hotel de animales. Yo siempre lo voy contando a medida que se van dando las cosas, lo voy contando así por las redes sociales y ahí me llamo para hacer cosas y las cuento, pero las ideas son esas. Después contarlas, a veces mucho no las tiro porque después se terminan pinchando, ¿viste? Claro, por cábala a veces no se cuenta. No, pero no es por cábala, sino por, sabemos que hay mucha envidia, mucha mala onda, no sé si envidia, mucha mala onda, mucho resentimiento. Hay muchas personas que pierden más el tiempo pensando en este paseador de perro, hijo de mí, cómo le está yendo, en vez de decir, pa, si el paseador de perro lo pudo hacer, yo también, dale, ponerse las pilas y empezar fuerte. Claro. Bueno, la verdad te agradezco mucho nuevamente por este tiempo y te deseo lo mejor con todo lo que se venga para este 2017, ¿eh? Dale, 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 mami, dale, muchísimas gracias. Lo vamos a estar difundiendo seguro más tarde en las redes, el link de la nota, así que si le puedes hacer un retweet o algo estaría buenísimo. Obvio que sí. Dale, obvio, gracias. Sí, te mando dale, un beso. Un beso grande. Un beso. Chao. No. Bueno, y así pasaba Cristian Urrizaga por www.radiosintonizados.com en el programa Mega Conectados. El Twitter, @sintonizados_ o @michuosojunok, que es mi Twitter personal. Si no, la página de Facebook, que ya llegamos a los 200 seguidores, es Radio Sintonizados. Dale me gusta o suscríbete a mi canal, Michu Fleischer, comenta los videos y decime a qué próximo artista te gustaría que invitemos. Dale me gusta, obviamente, compartí la nota para que más amigos tuyos se enteren de este fenómeno. Y por supuesto, te paso a comentar los auspiciantes de esta nota. Fue auspiciada por Zuc Remeras. Seguilos en Instagram, Zuc Remeras todo junto, o hace tu pedido de la remera personalizada al WhatsApp 11-63-08-8285. Nota auspiciada también por Jam Session, Jorge Andrés Maidana Producciones. Gracias también a la gente de Fashion Lover, los siguen en Instagram como fashion-lover-fl, también en su página de Facebook Fashion Lover. Puedes hacer tu pedido, son de Río Negro. Ropa innovadora, calzados únicos e indumentaria deportiva. Gracias a la gente de Entre Amigos Producciones, Vero, Adam y Jorge. Gracias a Ceres, hamburguesas veganas y vegetarianas, por la confianza, Virginia. Me pueden hablar por privado y pedirme los precios de las hamburguesas. O darle me gusta en la página de Facebook, Ceres Hamburguesas Vegetarianas. Gracias a la gente de Espectacul Arte, revista digital, con toda la información del momento y las mejores fotografías por parte de César Acevedo. Su página web es www.espectacul-arte.blogspot.com.ar. Gracias también a Hit Producciones. Le puedes dar me gusta a la página en Facebook o entrar en www.hitproducciones.com. Muchísimas gracias, Guillermo. Conducción de esta entrevista, Michelle Fleischer.